Hola, ¿qué tal amigos de En Línea Deportiva? Soy Cristian Fuentes Luis y estamos aquí para compartirles hora y 30 de información deportiva nacional e internacional. Hola, Franco. Hola, Cristian. Así es. Hoy tenemos mucha información que brindarle a nuestros televidentes sobre Fórmula 1, sobre NBA y una entrevista imperdible sobre uno de los máximos representantes de nuestro orgullo deportivo. También tenemos la secuencia de fútbol nacional con el campeonato peruano que está muy reñido entre Binacional y Sporting Cristal. Lo deja ver Alce, te cuento que le siguen sacando 5 puntos de ventaja a los de Claudio Vivas. Y vamos a ver cómo se va a ver esta fecha. Tenemos en conclusión el resumen de la 13ª fecha del torneo de apertura peruano. A continuación vamos con información. El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de Brasil impedirá el ingreso a su territorio de hinchas extranjeros violentos hasta el final de la Copa América, usando sistemas de reconocimiento facial en estadios para detectar a hinchas problemáticos. Pisamos el acelerador, abróchense los cinturones que arrancamos con los titulares. En el fútbol nacional te tenemos el mejor resumen de la 13ª fecha del torneo Apertura Peruano 2019. La lucha por ganar el primer torneo del año está intensa. Binacional y Sporting Cristal ganaron sus respectivos partidos y todo hace indicar que la disputa será hasta la última fecha. Nos vamos ahora al mundo de los videojuegos y vemos que la comunidad gamer sigue creciendo. Según un estudio de Newzoo, el 46% de los 8 tipos de gamers son mujeres, lo cual se traduce en más de 1.000 millones de mujeres que son jugadoras. Equipos peruanos siguen cosechando éxitos y trayendo medallas para el Perú. Grupo de jóvenes deportistas consiguieron distintas medallas en el Perú Future Series 2019. Luchadora brasileña logra dar un gran espectáculo en el show del octágono. En la pelea estelar del UFC 237 estuvieron disputándose por el título de peso paja Jessica Andrade y Rose Namajunas. Malas noticias para los seguidores de la WWE Network. El servicio de soporte de la página WWE Network emitió un comunicado anunciando la suspensión de sus servicios de streaming en algunos dispositivos. Lima 2019 realiza beneficioso convenio con Aerolíneas. La Comisión de los Juegos de Lima 2019, en conjunto con la empresa aérea LATAM Airlines, han concretado una alianza para el transporte de las delegaciones extranjeras. Todos los detalles sobre el último gran premio de la Fórmula 1. Una vez más, Lewis Hamilton ha conseguido llevarse el primer lugar en el Gran Premio de España. Chicos, ¿quiénes quieren practicar golf? Les cuento que la Escuela de Golf Yupanqui ofrece diferentes modalidades. Hay categorías para adultos y hasta para los más pequeños. Así que aprovecha esta oportunidad y empieza a practicar este deporte. No lo dudes e inscríbete desde nuestro portal para obtener mayor información. Y a continuación entramos a su secuencia, portadas deportivas. Y estas son las mejores tapas deportivas de los medios digitales del Perú y el mundo. ¿Sabe nadar? Matricúlate en la Academia de Natación La Mar. Brinda una enseñanza personalizada tanto para niños, bebés y adultos. Así que no lo dudes e inscríbete desde nuestro portal para acceder a mayor información.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Franco Ambrosio y esta es su secuencia Fútbol Nacional en tu programa En Línea Deportiva. Binacional es más líder que nunca al vencer 3-1 a Unión Comercio. Sin embargo, Sporting Cristal, su más cercano perseguidor, vapuleó 4-0 a la Universidad San Martín. Acá tienes el resumen de la 13ª jornada del torneo Apertura, donde también Universitario otra vez no pudo ganar y esta vez cayó 1-0 frente a la Academia Deportiva Cantolao. En tanto, el otro compadre, Alianza Lima, venció 3-2 a Fútbol Club Melgar y se dio un respiro. La lucha por ganar el primer torneo del año está intensa. Binacional y Sporting Cristal ganaron sus respectivos partidos y todo hace indicar que la disputa será hasta la última jornada, cuando ambos se enfrenten en el Estadio Alberto Gallardo. La fecha 13 de la Liga 1 comenzó el viernes por la tarde, donde Ayacucho Fútbol Club no pudo como local y perdió por 2-0 frente a UTC en el Estadio Ciudad de Cumaná, con tanto de Jarlín Quintero a los 12 minutos y Jan Deza a los 40 del partido. Por la noche se jugó el partido más importante del día, Universitario de Deportes, que venía de una derrota abultada frente a la César Vallejo en su casa. No pudo y volvió a caer. Esta vez por 1-0 frente a la Academia Cantolao. El único tanto del partido lo marcó Sandro Rengifo a los 17 minutos del partido. Los chalacos se recuperan en el torneo. Mientras tanto, los merengues ya suman 4 partidos sin conocer la victoria y cada vez se alejan más de los puestos de vanguardia. Creo que fuimos sumamente castigados con lo que se vio, sobre todo en la segunda parte, donde creo que el equipo se comportó de muy buena manera. Ellos obviamente lograron administrar bien la jugada de gol que tuvieron en el primer tiempo. Creo que el primer tiempo estuvo bastante parejo, sin grandes ocasiones al margen del gol de ellos. Y el segundo tiempo creo que fue siempre en la búsqueda de tratar de empatar. Ellos tuvieron una ocasión a través de un error individual que la jugó hacia atrás corta Alfa Gieme, y creo que al final demasiado castigo para lo que hicimos, sobre todo en la segunda parte. No creo que, pero esto es más que merecimiento, se gana con goles, y ellos tuvieron la contundencia de la jugada más clara que tuvieron, la embocada. El sábado por la tarde en el Callao, Sport Boys se sigue recuperando en su lucha por alejarse de los últimos lugares de la tabla. Esta vez venció por 3-2 a Manucci de Trujillo, en un partido muy disputado e intenso. Los tantos de la misilera vinieron por intermedio del colombiano Peralta, quien marcó en 2 oportunidades. A los 25 y 53 minutos de vía penal, y Piero Rato a los 33 minutos del encuentro. Por el cuadro cartista anotaron Osnar Noroña a los 4 minutos, poniendo adelante en el marcador a los norteños. Y a los 94 minutos, en el estadio Rosa Medina Briceño de la ciudad de Juliaca, Binacional se sigue haciendo imbatible. Esta vez superó por 3-1 a Unión Comercio y por ahora le ha sacado 5 puntos a su más cercano perseguidor, que es Sporting Cristal. Los goles del poderoso del sur vinieron por parte de Ángel Pérez a los 22. Jesús Rabanal en contra a los 30 y el jugador revelación del momento, Andy Polar, a los 43 de la primera etapa. El descuento del cuadro de Nueva Cajamarca fue por intermedio de William Mimbela, de penal a los 61 minutos de la etapa complementaria. Sí, gracias a Dios. De local somos muy fuertes. Nos quedan 4 finales para cumplir nuestro sueño, que la verdad sería muy lindo para nosotros. Sí, no importa, lo importante es sumar, de que el equipo siga arriba y nada, la gloria es para Dios. Nos hemos hecho fuertes, el grupo está muy sólido, somos grupo de amigos dentro y fuera de la cancha, y creo que eso es un gran secreto para conseguir cosas importantes. Por otro lado, Sport Huancayo venció como local Alianza Universidad por 2-0 en el estadio Cuarto Centenario, con tantos de Manuel Corrales a los 29 y Carlos Neumann de penal a los 48 minutos de la etapa inicial. Por la noche en Trujillo, en el Estadio Mansiche, César Vallejo, que venía motivado por su triunfo holgado en el Monumental frente a Universitario, empató 2-2 frente al modesto Pirata Fútbol Club. Los goles del partido lo marcaron Luis Tejada a los 25 de penal,
Luego apareció Germán Pacheco para igualar el cotejo a los 38 y Renzo Garcés para darle vuelta a los 82. Por último, el panameño Luis Tejada volvería a marcar para poner el empate definitivo por la vía penal a los 84 minutos del partido. El domingo en el estadio Segundo Aranda Torres de Huacho, Deportivo Municipal no pudo como local e igualó 1-1 frente a Real Garcilaso. A los 51 minutos, Pablo Míguez puso adelante en el marcador a los cuqueños. Luego, Jeremías Bogado igualaría el encuentro a los 65 del complemento para la franja. El partido de la fecha lo protagonizarían Alianza Lima, que recibió la visita del Fútbol Club Melgar en el estadio de Matute. Esta vez los blanquiazules lograron imponerse por 3-2 con un tanto sobre el final de su goleador Mauricio Afonso. En un partido donde se les complicó los íntimos, ya que comenzaron ganando el encuentro por 2-0 con tantos de Kevin Quevedo a los 33 y el debutante Mauricio Matsuda a los 51. Luego vendría la reacción de los characatos, que por medio de Joel Sánchez, quien marcó un doblete a los 70 y 74 por la vía penal. Todo así indicar que el encuentro terminaría igualado. Pero ya en los descuentos, a los 91 vendría el tanto del triunfo por parte del uruguayo Mauricio Afonso. Con este triunfo, los íntimos alcanzan la quinta casilla de la clasificación y se comienzan a recuperar en el torneo Apertura. Creo que al último lo ganamos con esfuerzo. Sabemos que esos errores siguen habiendo y tenemos que trabajar para eso. Estábamos 2-0, dos goles arriba y no nos puede pasar esas cosas, pero feliz por el triunfo. Justo en el Día de la Madre pude anotar y esto va para mi pareja, mi hermana, mi abuelita y mi mamá. El partido que cerró la fecha fue la goleada de Sporting Cristal 4-0 frente a la Universidad San Martín en el Estadio Alberto Gallardo. Los celestes, que estaban obligados a ganar para no perderse la pisada de líder, se impusieron a los Santos con goles de Cristian Ortiz de penal a los 8 minutos, Christopher González a los 38 y Carlitos Lobatón a los 67 y 86 del complemento, ambos de tiro libre. Sí, el mensaje que nosotros estamos transmitiendo partido a partido es que no podemos pensar en los rivales, tenemos que pensar en nosotros, porque de nada sirve pensar en un rival que nos lleva 5 puntos si nosotros no ganamos. Nosotros veníamos en el torneo local de 3 empates consecutivos, donde merecimos ganar los 3, pero no pudimos, y en el fútbol más que merecimiento hay que hacer los goles. ¿Alguien se anima a jugar un partido de fútbol? Ven a la escuela Lanús Perú, un club deportivo de Argentina que cuenta con 2 sedes en nuestro país. Los puedes ubicar en Chorrillos y en Salamanca. Así que no lo dudes e inscríbete desde nuestro portal para obtener mayor información. Escuelas y especialistas deportivos hay muchos, pero nadie te facilita su búsqueda. Te presentamos a FITMAS, la primera plataforma deportiva de comercio electrónico respaldada por la Universidad Católica, donde encontrarás diferentes especialistas deportivos segmentados en más de 300 disciplinas y por ubicación en los diferentes distritos de Lima. Nuestra plataforma te ofrece características propias, donde podrás elegir tu mejor opción deportiva. Directorio Deportivo de Profesores Especializados, Escuelas Deportivas, Instalaciones Deportivas, Medicinas Deportivas y mucho más. Inscripciones en línea, Revista Deportiva Virtual y filtros de búsqueda. Actívate y ponte en forma para este verano con nuestras promociones de especialistas deportivos. Decide dónde ejercitarte. Encuentra tu Fit Trainer. Reserva tu instalación deportiva. Actívate y transforma tu vida. Selecciona tu especialista deportivo e inscríbete ya.